老子，老子。Se dice que el profesor más grande de los chinos es Confucio, el sabio de Oriente. El profesor de Confucio era Lao Tse. Confucio elogiaba a su maestro diciendo que era como un dragón que se oculta entre las nubes y la niebla. Y aunque se estudie con él toda una vida, no se podrá completar totalmente su gran sabiduría. Después de 2500 años de toda la literatura china, sus obras son las que tienen más traducciones a distintas lenguas. Lao Tzu cree que la humanidad debe aprender de la naturaleza para mantener la armonía del universo y de todas las cosas y seres en la tierra. A la orilla de un arroyo, Lao Tzu dijo a Confucio que el sabio debe ser como el agua del arroyo. Puede nutrir todas las cosas y seres de la tierra, pero nunca trata de sacar ganancia. Por eso el sabio que no tiene faltas, nadie puede tener resentimientos contra él, y así puede concluir su gran misión. En China, Lao Tzu es considerado el maestro entre los maestros. Lao Tzu. Lao Tzu.